De acuerdo. Hola, buenos días. Yo soy ingeniera de la Agencia Local de la Energía del Ayuntamiento de Murcia. Nosotros, el ALEM, lo que pretende es promover la eficiencia energética, las energías renovables, la movilidad sostenible. Y nosotros, lo que yo vengo aquí a presentar, bueno, nosotros también participamos en la RECI, que ha comentado la alcaldesa de Logroño, presidimos el grupo de trabajo de energía. Y bueno, lo que he venido a presentar como caso práctico es el proyecto Smart Spaces, es el proyecto europeo en el que participamos, en el que participa la ciudad de Murcia, de ahorro de energía en edificios municipales utilizando solamente tecnologías de la información y comunicación. Entonces, bueno, ¿por qué este proyecto? ¿A qué se debe? En Europa el sector de los edificios públicos tiene un gran potencial de ahorro energético, debido a, en muchos casos, a su antigüedad y a la baja tasa de renovación tecnológica de los mismos. Se estima que los edificios propiedad o gestionados por el sector público representan al menos el 10% del conjunto de los edificios de la Unión Europea. Entonces, bueno, allí hay mucho potencial. ¿Y por qué las TIC? Porque requieren una inversión mucho más baja que la sustitución de los equipos por otros más eficientes o la remodelación del edificio. El proyecto Smart Spaces es el proyecto de la Comisión Europea con mayor dotación presupuestaria dentro del programa de políticas de apoyo a las TICs. Además, es uno de los escasos proyectos donde se subvencionan también los equipos que se instalan. Con una duración de 3 años, estamos en el ecuador del proyecto. En este proyecto participan 26 socios, hay 8 países implicados en el que participan también 11 ciudades piloto que, bueno, podéis ver en el mapa que adjunto. En España participa la ciudad de Murcia junto con Lleida, y la diversidad de ciudades se puede ver desde Bristol, Milán, por ejemplo, Estambul, Belgrado. Cada ciudad participa con una tipología de edificios diferentes que van desde edificios administrativos, bibliotecas, hospitales, incluso guarderías. Lo que el proyecto trata es de desarrollar una metodología común a todas las ciudades partícipes y que luego sea replicable y que permita posteriormente a las autoridades públicas europeas mejorar la eficiencia, mejorar la gestión energética de los edificios que ocupan y de esta forma reducir sus consumos. El proyecto en Murcia consta de 6 edificios. El primero sería, estos edificios han sido elegidos por su carácter emblemático, la visibilidad que tienen al ciudadano y también porque son grandes consumidores de energía. El primer edificio es la Casa Consistorial, el Ayuntamiento. Tenemos unos datos de consumo eléctrico anuales, 1.100.000 kilovatios hora al año, con un coste de 165.000 euros al año. Luego está el edificio anexo a la Casa Consistorial, también con un consumo de 400.000 kilovatios hora al año, con un coste de 60.000 euros al año. Y por último, el complejo de seguridad, que se compone de 4 edificios: policía local, bomberos, protección civil y tráfico y sanciones, que, bueno, también es un gran consumidor con 1.200 kilovatios hora al año y 180.000 euros de facturación. El objetivo del proyecto Smart Spaces es conseguir un 20% de ahorros en los consumos energéticos mediante las actuaciones que se proponen. De esta forma conseguiríamos ahorrar 540.000 kilovatios hora al año, lo que supondría en términos económicos 90.000 euros al año y una reducción de emisiones de 240 toneladas de CO2 al año. Lo que pretende este proyecto es proporcionar, lo que se pretende es proporcionar mediante este proyecto un servicio a los usuarios del edificio. Se han definido 3 tipologías de usuario: los profesionales, empleados y visitantes. Los profesionales serían los gestores energéticos
Los gestores energéticos o otros profesionales como mantenimiento de edificios o mantenimiento de infraestructuras eléctricas. Luego tenemos empleados y luego los visitantes que también a la hora de acudir al edificio pues consumen energía. El servicio Smart Spaces se basa en el desarrollo de un sistema que mediante una base tecnológica comercial ya existente proporcione a los usuarios herramientas de decisión para realizar un uso adecuado de la energía. Nosotros estas herramientas bueno, se han adquirido mediante concurso público y se han personalizado un poco conforme a nuestros requerimientos, pero son cosas que existen en el mercado. Los modelos de servicio que se proponen, que se definen de esta forma, serían dos. Uno sería el servicio de soporte a la toma de decisiones que proporciona consejo y guía a los usuarios del edificio para un comportamiento óptimo desde el punto de vista energético. Este servicio iría dirigido a empleados y visitantes. El segundo servicio es el de gestión energética, que ya tiene más en cuenta las características tecnológicas de los equipos que se han instalado y que proporciona al gestor energético dos tipos de herramientas. Una sería un control automatizado, por ejemplo, de la climatización o de la iluminación mediante detectores de presencia, por ejemplo, y también información en tiempo real sobre los consumos energéticos que se miden y las temperaturas que tiene el edificio. Aquí la instalación de estos equipos se inició a principios del año 2013. Así, en breve resumen, pues se han instalado medidores de energía que nos miden intensidad, tensión, coseno de phi, consumo de activa y reactiva, sondas de temperatura. Las mediciones que se obtienen se transmiten vía radio a una central inteligente que las vuelca en la nube y sobre la que podemos manipular y acceder a estos datos a partir de un portal web. Se han instalado muchos equipos, muchos medidores de energía. Es porque la forma en que hemos estructurado estas mediciones, por ejemplo, en el ayuntamiento, que es un edificio muy complejo, ha sido medir por departamentos y también por usos. Hemos medido climatización, consumo de equipos informáticos por ejemplo, en el complejo de seguridad pues hay ciertas actuaciones que también tienen un consumo intensivo en energía y que también se han medido. Nosotros consideramos que la participación del usuario en este proyecto es básico para que tenga éxito. Entonces, nosotros consideramos que el edificio será inteligente solamente si el usuario es capaz de gestionar la energía o gestionar sus consumos a través de la información que recibe del edificio. O sea, esa información le tiene que llegar a él, si no, no se va a hacer nada. El ayuntamiento tiene una estructura jerárquica, una estructura vertical, entonces nosotros hemos entendido que la mejor forma de aproximarnos a los usuarios para realizar esta formación es dirigirnos directamente al personal directivo de cada uno de los servicios, departamentos o edificios. El jefe de servicio que seleccione a un grupo de gente que reciba la formación específica que nosotros vamos a dar y esos empleados transmitan al resto de sus compañeros lo que hayan podido aprender. Esta estructura se repetirá para cada uno de los servicios que hay en el ayuntamiento, y son muchos. Los principales problemas que nos estamos encontrando, ya estamos iniciando las sesiones de formación: falta de motivación, poco conocimiento de las TIC, sobrecarga diaria de trabajo, falta de confianza en las medidas de ahorro. Las soluciones que proponemos, pues implicación de los jefes de servicio, del director, es necesario que sirva de ejemplo al resto.
Realizar una formación personalizada, ya he dicho, por servicio a un grupo pequeño de gente. Realizar un seguimiento y fidelización a través de merchandising que se ofrece, tazas, lapiceros, etcétera, para que se sientan parte del proyecto. Y que entiendan el concepto de que energía pública es dinero público y actualmente pues, no estamos para derrochar el dinero. Pues como he comentado, para involucrar a los usuarios, pues realizamos unas sesiones de formación en el sistema que hemos instalado, en cómo utilizarlos y cómo acceder al portal web. Se proporcionan claves para que ellos puedan ver en tiempo real los consumos de su departamento y también cómo realizar un uso apropiado de la energía. Y bueno, tenemos cartelería de sensibilización que se pone en el ayuntamiento, se hacen muchos eventos, formación, folletos, pues los lapiceros, las tazas, etc. Durante este año, nosotros lo que hemos estado haciendo básicamente es recoger energía, recoger datos de energía. Lo que queremos encontrar son nichos de ahorro de consumo energético para intentar corregir esos comportamientos y así el próximo año implantar las medidas de ahorro. En esta gráfica, por ejemplo, vemos el consumo de la línea del SAI diario a lo largo del día. Pues vemos cómo a partir de las 6, 7 de la mañana pues empieza a haber más actividad hasta las 4 de la tarde. Pero bueno, aquí lo que llama la atención es que por la noche, en horas de inactividad, seguimos teniendo un consumo remanente. Esto se debe a los consumos en stand-by de los equipos informáticos, incluso se dejan equipos sin apagar, impresoras, etc. Entonces, bueno, aquí tenemos que hacer una gran labor para intentar cambiar ese comportamiento. Luego, bueno, aquí también esto representa el consumo diario de la climatización. Aquí lo que vemos en azul la energía activa, en rojo la energía reactiva. Creo que vemos que tenemos equipos muy obsoletos que están generando más reactiva que energía activa consumen. Entonces, bueno, esto es una tónica general porque el ayuntamiento, lamentablemente, pues las instalaciones están muy obsoletas. Aquí también, esto es una gráfica del consumo diario de un servicio concreto en el mes de verano, en un día de verano. Bueno, pues lo que vemos es que a cierta hora, a las 12, ya se pone la climatización, empieza a subir el consumo. Aquí ya se va la gente, pero de repente aparece aquí un consumo extraño. Bueno, pues después de mucho preguntar, estos son la gente de limpieza que llega y aunque sean las 8 de la noche, te pone el aire acondicionado a la temperatura en la que esté. Ellos son pocos, entonces la temperatura baja mucho y bueno, pues aquí hay, esto es un grupo que se ha identificado los que habría que formar. Y ya para terminar, como resumen, pues el proyecto lo que quiere es conseguir una reducción del 20% del consumo energético de 550 edificios públicos de la Unión Europea y en concreto 6 en Murcia. Vamos a monitorizar los consumos de energía para encontrar nichos de ahorro, como he comentado, y eliminar así malas prácticas. Es muy importante definir buenas estrategias para concienciar a los usuarios, que finalmente son los responsables del uso de la energía. Este proyecto queremos que sea replicable en un futuro a otros edificios municipales. En Murcia tiene actualmente 500 edificios municipales. Bueno, tenemos aquí un largo trabajo. Y por último, dar una máxima difusión a este proyecto y a los resultados que podamos obtener. Y bueno, pues esto es todo. Os dejo el contacto de la directora de la agencia y muchas gracias.